Bueno, aquí nos encontramos nuevamente en el Instagram nuestro de Patagonia TV. Algo que me pidieron mucho es este lugar, que es el Chaltén. Me lo pidieron bastante y vamos a hablar un poquitito con el Google Maps, ayudándonos con el Google Maps. Estos son cinco videos cortitos que yo subí el otro día. Y me consultaron sobre cómo llegar a Laguna Sucia y sobre las áreas de acampe. También hay algunos videos subidos acá en el Instagram y en YouTube sobre el Chaltén. Y acá vemos una foto del pueblo. En este momento internet anda medio lento. Así que acá está la foto del pueblo y vamos a ir al Google Maps y vamos a hablar de las tres áreas de acampe de El Chaltén que están en los senderos, que son áreas de acampe gratuito. Nos estamos acercando. El Chaltén. Y vamos a pasar ya a la parte del satélite. Bueno, en el Chaltén, que es el pueblo que está aquí, yo en algunos videos ya los explico que en esta zona de aquí hay un estacionamiento donde empiezan los senderos. Las tres áreas de acampe gratuito en la zona de los senderos son Laguna Capri, que está a 1 hora y media. Acá hay otro error de toponimia que le ponen Laguna del Pato, pero esto es Laguna Capri. La verdad que Google Maps es muy bueno para las fotos satelitales, pero para la toponimia le erra siempre. Salvo que Laguna Capri también se llame Laguna del Pato, pero no tengo esa información. Acá está marcado. Esto se tarda 1 hora y media, es un sendero muy, muy marcado, muy empinado también, y es el primer campamento. Si uno llega al mediodía o después del mediodía al Chaltén, puede ir acá y es campamento gratuito, lo que no se puede hacer es fuego. Este es el primero. Después el otro campamento que está. Y acá ya vemos la laguna, Laguna Sucia y Laguna de los Tres. Está antes de arrancar el ascenso hacia las lagunas, a unos 10 kilómetros del pueblo, y aquí está marcado Campamento Poisson. Este campamento uno lo puede usar como base para ir hacia Laguna de los Tres, que es la parte bien empinada para subir, es 1,5 kilómetros y unos 400 metros de altura. Y después también de base para ir a Laguna Sucia. En los folletos que te dan de información turística está este sendero, el que va a Laguna de los Tres. Que incluso, si pueden ver acá, está marcado, bien marcado en el piso, porque esto es subida y bajada, entonces el sendero queda marcadísimo y acá está Laguna de los Tres, que es la base del Fitzroy. Es el sendero más transitado. Y para ir de acá a Laguna Sucia, a la base de Laguna Sucia, es por aquí, en un sendero no muy marcado y como les dije que no está como oficializado, pero el sendero existe. Lo que recomiendo de este sendero es hacerlo acompañado y avisar que uno lo hace al sendero, avisar a alguien más. Salir desde Poisenot e ir a Laguna Sucia. Porque Laguna Sucia, desde Laguna de los Tres, desde aquí, se ve. Lo que pasa es que esto es un paredón, es un acantilado de 300, 400 metros, que no podés bajar de Laguna de los Tres, bajar acá. Esto no se puede hacer. Uno tiene que ir desde Poisenot, desde abajo. En 1 hora y media más o menos, llega a Laguna Sucia y acá también se ve el Fitzroy. Bueno, vimos Capri y Poisson Oak, son los dos campamentos.
A uno se tarda 1 hora y media más o menos, al otro se tarda 3 horas para llegar, depende de la carga, depende, son unos 10 kilómetros aproximadamente. Y el otro campamento, que hay dos formas de llegar, es el que está acá en Laguna Torre, que es el campamento Agostini. Que si no está marcado, acá está marcado. Este campamento se puede llegar desde el pueblo, desde el Chaltén, 11 kilómetros hasta Laguna Torre, está el sendero marcado, o si no, si uno está en Poissenot, yo esto lo tengo explicado en otro video de YouTube, si uno está en Poissenot acá, está todo el sendero que se llama Madre e Hija, cruza por acá, son unos 8 o 9 kilómetros, y va hacia Torre. Es decir que toda la zona esta de senderos, que tenés Laguna de los Tres, Laguna Sucia, Laguna Torre, Madre e Hija y Laguna Capri, se puede hacer en varios días y está toda interconectada. Pueden bajar los tracks de Wikiloc, se pueden bajar los tracks de en Match.me también está. Está muy bien señalizado. Así que en tiempo te puede llevar. Se puede hacer en el día, yo lo hice en el día esto, se puede hacer en el día, o si no, te puede llevar 2 o 3 días, depende si uno va acampando. Después otro lugar, ya que estamos aquí, es Piedras Blancas, que es otra laguna, que hay un sendero y se ve aquí el glaciar Piedras Blancas. También se puede llegar. Son todas las zonas más concurridas del Chaltén. Después hay otro circuito en el Chaltén que alguna vez haré, que se llama Circuito Huemul, pero ese todavía no tengo mucha información porque no lo he realizado. Así que esta es toda la info de Chaltén, la específica que me habían preguntado en el sticker, que era sobre los campamentos de la zona de los senderos del Chaltén, que son gratuitos y que se puede ir en verano. Bueno, siempre que hagan estos circuitos así, hay que haber hecho algunos otros senderos antes, asegurarse de toda la información, asegurarse de todo, no mandarse sin indumentaria. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia está cerrado los parques, van a ir abriendo progresivamente, pero por ahora no tengo información de que vayan a abrir. Así que acá volvemos al Instagram. Les agradezco mucho que hayan escrito y preguntado por los lugares. Después podemos seguir mostrando más lugares de los que aparecen acá en la página, como este que es el Queulat, o Base Torres del Paine, Lago del Desierto que tenemos acá. Hay un montón de lugares. Este es en el Chaltén, Laguna Torre. Así que bueno, me pueden ir diciendo lugares y ver cómo llegar. Lo hacemos en el Google Maps, que es una forma de ir mostrando. Y después, cuando ya se pueda viajar, viajaremos. Les pido que cualquier cosa que se pueda agregar del video o que me haya equivocado, porque por ahí uno, por desactualizado o por lo que sea, o aparecen cosas nuevas, no informó, me ponen ahí en comentarios y me dicen. Así que muchísimas gracias. Y si se suscriben al canal y les gusta esta idea de ir mostrando la Patagonia con el Instagram y con Google Maps por ahora, les agradezco mucho. Muchísimas gracias.